¿Cómo te sientes? En una escala del 1 al 10. Creo que menos de 1. No hay nada menor que 1. Está el 0. Tus padres me dijeron que naciste con una afección única. Accidentalmente, yo mato personas. Lo siento, no te entiendo. Cuando las personas ven mi rostro, ellos... Por accidente atacas a las personas con tu cara. Supongamos que lo que dices es algo cierto. ¿Por qué tus padres continúan con vida? Yo creería que vieron tu rostro. Bueno, mi mamá dice que supo que algo andaba mal cuando nací. Un poco más. Un poco más. Falta poco. Sí, eso es, ya casi. Es un niño. Es el bebé más hermoso que jamás haya visto en mi vida. Nos fuimos de la ciudad cuando tenía 2 años, a un lugar más aislado. Menos personas, menos accidentes. Era un nuevo comienzo, mi oportunidad de una vida normal. O eso fue lo que creí. No podría haberme sentido más distinto. Entiendo que quieras hablar sobre tu pasado, pero ¿por qué estás aquí hoy? Solo quiero ser normal. ¿Alguna vez pensaste que tus vendas pueden simplemente ser una manifestación física de una depresión? Oh, por Dios. Yo intenté decirle. Diablos, Max. Miradas que matan. Sabemos que todos estos infartos no son su culpa, pero es raro que cada vez que alguien muere en este pueblo, nos llaman y ¡boom! Ahí está su hijo. Sí, es extraño. Es tan raro. Siempre nos hace quedar mal cada vez que lo dejamos ir con una advertencia. La gente muere y todo lo que podemos decir es, bueno, ya saben, suele pasar. No, claro, nosotros lo entendemos. Lo entendemos. Bien, y... ¿El doctor Klingemann dijo alguna cosa que sea útil? No, papá. Se murió. Sí. Disculpa que haga tanto frío, Dan. Paul aún no arregló el calentador. No, no me molesta el frío, señora Richardson. ¿No? Bueno. Tampoco a Paul. ¿Cómo estás, Alana Scovia? ¿Qué es eso? ¿Un nuevo país? Alana Scovia es una preciosura que viene de Ucrania. Paul, ¿ibas a decir algo? Tu papá tiene algo que decirte. Max, tu madre se preocupa de que pases mucho tiempo... Un momento, tiempo. Espera, no. Bueno, nosotros, ¿ok? Nos preocupa que pases mucho tiempo en casa. Sí, cariño. Creo que Dan coincide en que no conocerás gente de tu edad encerrado en tu cuarto. Espera, ¿y si Max se une a una de esas aplicaciones de citas en línea como Dan con su celular? ¡Oh! ¡Qué gran idea! ¡Paul! Una gran idea, porque todas las chicas querrán salir con esto, ¿no? Parezco el hijo de una víctima de incendio y un asesino serial. Max, por favor, no uses comparaciones gráficas en la mesa. ¿Es una regla? Sí, lo es. ¿Sí? Es una nueva. Así es nueva. ¿Por qué el ladrillo? No. Vamos. Me dijiste que esta sería la última vez. No es lo mismo, eso fue con un martillo.
Deberías hacer terapia. Lo hice y murió. Este es tu problema, viejo. Te encierras aquí como una abuela abordando estos... ¿Ese conejo se chupa su pene? ¿Qué? Es una zanahoria. La está comiendo. Parece un pene. Cielos, no lo entiendes. ¿Sabes lo sedientas que están las chicas? ¿Hubo una sequía? Es San Valentín, amigo. Oh. Es el día más fácil para conseguir citas. Las chicas solteras están en una misión para alardear de sus citas en Facebook y tú eres el que lo hará posible. ¡Vamos! Hey. Sí. Basta. Es un monstruo horrible. Es malvado porque es diferente. Es raro. ¿Ah? El programa de intercambio busca hospedadores. Podría ser bueno. ¿Quieres un amigo extranjero? Mamá, son estudiantes de intercambio, no mascotas. Son extranjeros y quieren venir aquí. Ok. Max busca una revista. Ahora. ¿Puedo ayudarte? Yo solo quería... Esto no resolverá tu problema. Ok. Lo siento. ¿Qué es eso? Una revista. No, es basura. Toma esto. Tómalo. Mira, intercambio. Hace mucho que no veo a alguien jugar a ese juego. Oh, bueno, no atrapé 150 pokémones para luego abandonarlos. 150, esos son muchos pokémones. Me caí. ¿Te caíste? En un ladrillo. Oh, odio cuando pasa eso. Max Richardson. Vamos. Ok. No puedo. Hace demasiado frío. Llama a alguien. Tu padre debió arreglarlo hace 2 semanas. Nadie debería vivir en estas condiciones. Es azúcar, no desayuno. ¡Hola! Sí, llamo por un problema con mi calentador. Dejó de funcionar hace 1 semana. Oh, gracias, perfecto. Es 411 Nuevos Comienzos. Oh, sí, es mi hijo. Hola. ¡Oh, por Dios! Terminó colgándome. Es Dan. Hola. Hola. Así que, ¿no te rompí la nariz o algo así? No. Ojalá. Solo tengo un sistema inmunológico hiperactivo. Soy prácticamente deforme. Ok. Intenta no describirte como alguien deforme esta noche. ¿Esta noche? Dan... Yo te odio. Tú querías conocer chicas y yo te conseguí una cita. No, eso no es lo que dije. Lo que dije fue que no puedo. No puedo conocer chicas. Bueno, ahora lo harás. Oh, por favor. ¿Qué sucede? Oh, por favor. Viejo, deja de estresarte. Oh, por favor. Estarás bien. Morirá por ti. Rayos, amigo. Oh. ¿Entiendes lo que digo? Bueno, me gusta mucho el aroma de tu colonia. Bueno... Todo gracias a este chico. Solo es Arm & Hammer. ¿Como el bicarbonato? Sabes, yo por lo general no presento parejas, pero no te mentiré. Creo que tú y Max la pasarán bien juntos.
Espera, ¿qué? Bonjour, dama y caballeros. Feliz día de San Valentín. ¿Puedo ofrecerles algo refrescante para beber esta noche? ¿Saben qué? Creo que estarán bien. Dan. Espera. ¿Qué tal una malteada? No bebo eso. ¿Leche? Calorías. Muy bien. Dos sodas dietéticas con hielo extra. Gracias. Así que, Erika, es un nombre muy fuerte. ¿Filipino? Soy cubana. Oh, lo olvidé. Hice algo para ti. Espero que no parezca raro. Yo no creo que sea raro. ¿Me hiciste una servilleta? No. Bueno, parece una servilleta, es cierto, pero es un pañuelo. Puedes usarlo para limpiar tus lágrimas cuando lloras o para limpiar tu nariz o todo lo anterior si sucede todo al mismo tiempo. Gracias. Escucha. Sé que tú no tenías que venir aquí hoy, pero pareces muy agradable y como esta es mi primera cita de San Valentín real, así que gracias. Estás haciendo una escena. ¿Yo hago una escena? Sí, haces una escena. ¿Quieres que haga una escena? Eres un idiota, Craig. ¿Erika? ¿Qué tal, hermosa? Espera. ¿Eres el chico que mata gente con su cara bonita? No, no. Oh, rayos. Lo eres. Vamos. Déjame ver. Craig. Dos sodas. Y mi gerente dijo que tú tienes que irte. ¿Tu gerente puede irse al diablo? Claro que sí. ¿Qué rayos, viejo? Está bien, lo siento. No está bien. Ok, sí, iré a buscar a alguien. No. Tú lo hiciste. Tú lo limpiarás. Craig. Ok, pero ¿con qué? Puedes intentar con esta porquería. Sí, déjame ayudarte. ¡Por Dios! ¡Craig! ¡Ya basta! Oye, tienes que irte. Sí, ya me voy. Lo siento mucho. Vamos a limpiar todo esto. ¿Tú crees que tal vez podría invitarte a salir de nuevo? No puedo. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Soy Alex. Te recuerdo, es que estaba en medio de algo. ¿Qué? ¿Interrumpo tu dramático salto desde el puente? Pasan cosas malas por mi culpa y terminarían si no estoy, ¿ok? Eso es un poco oscuro. Sí, bueno, mi vida es un poco oscura. Tal vez sea por los lentes. ¿Quieres gomitas? Solo quedan los sabores feos. Bueno, porque me comí todos los demás y solo quedaron estos. Gracias, estoy bien. Oh.
Bien, si saltas, saltarás a un río lleno de gomitas. Una vez tuve un sueño en el que nadaba en una piscina llena de gomitas. Este no parece ser muy alto. Creo que deberías buscar otro puente. ¿Qué? ¿Quieres morir, cierto? Sí. Bueno, busca un puente más alto. Espera. ¿Espera qué? ¿Estás hablando en serio? Bueno, es solo física. ¿Qué esperabas que dijera? No lo sé. Mira, no vas a saltar. Morirás dentro de muchos años recostado en tu cama, no aquí, no esta noche. Si saltas, yo también, ¿recuerdas? ¿Acabas de citar a Titanic? Bien, llegó mi autobús. ¿Te irás? Si quieres acabar con tu vida, ¿para qué pasar más tiempo conmigo? Iré a ver si quiere recibir visitas. Gracias, Martil. Me alegra verte como siempre. ¿Por qué usas tantos signos de exclamación? Oh, es solo para recordar cómo es que quiero vivir mi vida, haciendo mucho ruido siempre. Ah, ok. No, vengo más seguido que ella. Así que me molesta que siempre me haga firmar e intento molestarla. Cuando dijiste que me llevarías de paseo, no pensé que sería una casa de ancianos. Bueno, pensé que nada te haría apreciar la vida más que estar entre un grupo de gente vieja a punto de morir. ¡Hey! ¡Hola! ¡Alex! Pensé que vendrías el viernes. Oh, pero es viernes, Esther. ¡Oh! Una de las ventajas del Alzheimer es que siempre es fin de semana. Ey, una de las tantas ventajas. Sí. Por cierto, te traje un regalo. Él es Max. Oh, ¿qué te pasó en la cara? Tengo una crema con vitamina D en mi bolso. Él no necesita cremas. Oh, toma la crema. ¿Una quemadura? Max se cayó sobre un ladrillo. ¿Un ladrillo? Y hoy casi se cae de un puente. Oh, cielos, muchacho, ¿estás ebrio? No, está deprimido. Rosemary, este niño piensa que está deprimido. ¿Deprimido? Sí. Oh. Espera que te falle la vejiga y te den esa pastilla que se mete por el trasero y te hace picar partes del cuerpo que no conocías. Ahí podrás decirme que estás deprimido. ¡Oh, no! ¡Tu cara! Oh, bien, tienes una crema. Ah. Yo he escrito más de 30 novelas. Creo que puedo entender bien todo el proceso. ¿Escribía novelas? Escribo novelas. Todavía no morí. Escribe romances. De esos obscenos. Oh, ¿como Daniel Steele? Mi mamá la ama. Sí, yo fui a la universidad con esa perra y te diré, esa pelirroja no tiene una sola idea original en su cerebro. Su apellido ni siquiera es Steele. Me robó todas mis historias. Cuéntales qué escribes ahora. Me parece fabuloso. Bueno, es mi última novela. No es solo una biografía, es un viaje personal con el Alzheimer. Mi caída en la enfermedad. Siento que a mi edad, todo lo que me queda es mi mente. Si pierdo eso, ¿qué me quedará? Esta maldita aquí viene. Pocas personas pueden enfrentarse a lo desconocido con tanto coraje, Esther. Ya te lo dije, que tu libro va a cambiar muchas vidas. Tal vez, en verdad, no existe nada igual. Excepto por esa película. ¿Qué película? Ah, tú sabes, esa sobre la mujer que no recuerda y el chico vuelve. ¿Diario de una día. Pasión? Sí. Es un poco parecida a esa. Ah, no, no tenías que acompañarme hasta casa. Oh, quería asegurarme de que llegaras por lo del puente. Llegaste. Bien. Sí. Que descanses. ¿Quieres? ¿Qué es lo que harás mañana?
¿Mañana? Sí. Oh. No puedo. Ok. Lo siento. No, está bien. Es que no es por ti. Hoy me divertí mucho. Pero esto no fue algo que haya planeado. Sí, ok. Ok. Lo siento. Buenas noches. ¿Al menos sabes su apellido? ¿Por qué se lo preguntaría? Siempre debes preguntar el apellido para buscarla en las redes. Ah. ¿Era linda? Ah, no lo sé. No te creo. ¡No, no, 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 no! Ya me cansé de esto. ¿Sabes? Tal vez podrías volver sobre tus pasos. Intentar cruzártela otra vez. ¿Lo ves? Se le ve el trasero. Te dije. Si tú saltas, yo salto. Oye, acabas de perder tu autobús. ¿Estás siguiéndome? ¿Qué? No, 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 yo... Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Estaba... Tal vez yo te estoy siguiendo. No sabías que yo estaría aquí. ¿En serio? Porque es claro que yo estoy aquí y tú también. Supongo que el hecho de que no pueda ver tu cara hace que quiera molestarte aún más. ¿Segura que no quieres pasar el rato? ¿No tienes clases? Yo estudio en mi casa. Es igual que tener clases, implica estudiar. Se llama estudio independiente. Ya que estás faltando, ¿por qué no pasas unas horas más conmigo? Sí. ¿Sí? Empieza a caminar antes de que cambie de opinión. ¿Les interesa un paquete de inicio a un juego de rol? ¿Cuántos orcos tiene este juego? Cientos. Y también hay hordas de orcos, clanes y... ¿Pero solo hay una chica? Eleanor la Salvaje, reina humana. ¿Qué le están haciendo esos orcos a Eleanor la Salvaje? Bueno, están destrozando su calabozo. Esto no alcanza. Disculpe. Hola, ¿tiene más en el depósito? Las gomitas deberían sentirse gomosas, no como piedras. En mi sueño esto era mucho más cómodo. ¿Qué soñaste? Un río lleno de gelatina. ¿De qué sabor? Zanahoria. Eso no existe. Puedo asegurarte de que eso existe. Las mujeres en los 60s la usaban para rebelarse contra sus maridos. Alex, tengo que contarte algo. Yo nací con un rostro y... Naciste con un rostro.
Mi cara es letalmente atractiva. Y cuando la gente la ve, cuando ven mi cara ellos... ¿Mueren? Bueno. ¿Bueno? Digo, no es bueno, pero... eso ya lo sabía. ¿Ya lo sabías? Además, eres muy popular en el hospital. Espera. ¿Qué es lo que hacías en el hospital? Tengo una rara enfermedad cardiovascular. ¿Qué tiene tu corazón? Soy alérgica a las endorfinas. La emoción causa inflamación, lo que hace que mi corazón se hinche. Esto controla el ritmo cardíaco y esto el tamaño. Cualquier emoción, sea buena o mala, mi cuerpo la rechaza. Estoy bien porque me dieron un nuevo medicamento y tuve mucha suerte porque funciona. Así que mi corazón está básicamente bajo control. ¿Así que estás bien? Si no cuentas que tomo una pastilla diario y uso un sostén robótico, bien, entonces sí. Mi corazón ya no es una bomba de tiempo. ¿Alguna vez te preguntaste qué canción usarían si hicieran una película de tu vida? No. ¿La mayoría de las personas piensan en eso? Sí, todos, excepto tú. Esto es para uno de esos momentos en los que todo se descarrila y tu corazón y tu cabeza no pueden más. Todo se desdibuja completamente y lo único que oyes es esto. Este cine no tiene películas nuevas desde hace 5 años, pero esto seguro ayudará. ¿Esto es vino? Sí, del tipo vodka. Sabe a esmalte de uñas. Eso indica que funciona. ¿Cuándo probaste esmalte de uñas? Gracias. No creo que pueda terminar la botella. No te atrevas a arruinarlo. Siempre soñé con hacer esto. ¿Por qué? Nunca pude hacer cosas divertidas porque estaba enferma. Además, no tengo otros amigos. Eres mi primer amigo. ¿Hacemos un juego para beber? ¿Cómo? Nunca vi esta película. Sí, se juega con cualquier película. ¿Para beber con cualquier película? Sí. ¡Vamos! Ok. Si ves un título, bebe. ¡Bebe! Ok. Siguiente. Ok. Si hay un recuerdo... ¡Sí! Cada vez que hable un actor, siempre que diga de los productores de... siempre que alguien despierte, bebe. Oh. ¡Planetas! Exceso de vellos en la axila. ¡Salud! Oh, hace mucho calor. ¿Tienes calor? No. Me estoy cocinando aquí. ¿Por qué está tan pegajoso? ¿Sientes tus dientes? Sí. ¿Siguen ahí? ¿Es la primera vez que bebes? Oh. Amigo, ¿eh? Bebe esto. ¿Qué? ¿Todo eso? Sí, todo. Oh, no puedo. Sí, me puedes. Me voy a ahogar. Oh. ¡Ey! Oye, ¿por qué no estás aquí? Esto es estúpido, ven. ¡Hola! ¡Oh, diablos! Ustedes sigan haciendo lo que estén haciendo. ¿Y Max? Sí. Eres mi chico. ¿Quién era ese?
Dan. Dan. ¿Qué es eso? Oh, es la pequeña luz de la muerte. No debe parpadear. Max. Oh. Quiero que me bordes como a una de tus chicas francesas. Ok, Rose. Siento cómo me estás mirando. No puedes ver a quién estoy mirando. No puedo ver lo que estás haciendo. Hola. ¡Max! Max, yo... ¡Oh, wow! Es... una chica. Oh, por Dios, ya mátenme. Hola, soy Alex. No, no, pero... Lo siento, doy abrazos. ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¡Claro que desde no! Desde hoy. Yo solo doy la mano. Hola. Hola. Papá. ¡Oh! Ven, pasa. Ella es Yushen. Es del programa de intercambio. Yushen, bienvenida a tu nuevo hogar. Eres tan linda, ¿no es linda? Sí. Está un poco cansada. ¡Rayos! Avanzas dos pasos y de pronto te detienes y no tienes idea de cómo llegaste hasta ahí. Oye... ¿Por qué Rosemary está sentada allí sola? Espera que su hijo la lleve a comer pastel por su cumpleaños. Dice que viene cada año, pero yo nunca lo vi. ¿Es su cumpleaños? 82, pero yo no te lo dije. Quiere que todos piensen que tiene 88. ¿Por qué? Bueno, cuando eres joven cambias tu edad porque no puedes aceptar que estás envejeciendo. Pero cuando llegas a 70, lo único que quieres es que la gente te diga, pareces más joven. El pastel no se irá a ningún lado, Row. Trae tu trasero y ven aquí. ¿Podrías dejar de gritarme? Siempre dice algo sobre mi trasero. ¡Oh! Amo este juego. Feliz cumpleaños, Rose. 88 años, puedes creerlo. ¿88? ¿Apenas pareces de 82? Ah, le contaste. Deja que el chico te haga un cumplido. Gracias. Tengo mucho por lo que estar agradecida. Mi salud... Mis amigos. En verdad no sé qué es lo que haría sin ti. Seguirías viviendo como todos los demás. Te dije que no soy fuerte como tú, Esther. Si supiera lo que me espera, no sé si podría soportarlo. No es solo fuerza, Row. No estamos aquí solo por lo bueno. Lo bueno viene con lo malo. Eso es vivir. ¡Oh, diablos! ¡Odio este maldito juego! Mi turno. ¿Y ese? Es el secreto de la comida americana. Ingenio. Max, ¿tu paquete de iniciación de orcos trae un oráculo y una gema? Ah, no sé qué significa eso. Yushan, ¿qué suele cocinar tu mamá? Tal vez yo podría preparar algo étnico. Debes discúlpala, pagar por eso. Discúlpala. Aquí tienes. Esto es para ti. Muchas gracias. Lo siento. Buenas noches. Mañana iré contigo. ¿Qué? No, ella ni siquiera quiere estar aquí. Max,
La familia de Yusheng tiene mucho dinero, ¿ok? Necesita ajustarse. ¿Podrías ser capaz de ponerte en su lugar? ¿Qué? ¿Quieres que me sienta mal por ella solo porque es rica? ¡No! ¿Te costaría mucho intentar ayudar a que se sienta cómoda? Tengo planes mañana. Max, te pido que seas su amigo. ¡Ah, mamá! Es que iba a ir a acampar con Alex y Dan. Entonces tú, Alex, Dan y Yusheng tendrán un gran día mañana. Esto es una dictadura. Bueno, nadie dijo que fuera una democracia. Entonces, eso significa... ¿Qué americana eres, Jan? ¿Ahora me dices Jan? Sí, para mí. Pareces una Jan. Ok. Gracias. Gracias, Paul. Gracias por ayudar. ¿Por qué me falta Grishnak? Y por escuchar. Cariño, ¿viste mi paquete de personaje? Grishnak es un guardián de la llave nivel 3. Es el único orco que puede penetrar la bóveda de Eleanor. Estoy perdido sin él. Estaba aquí en este cajón. ¿Qué es este juego? ¡Yusheng! No quiero decepcionarte, pero se ve demasiado débil. Ah. No creas que sabes lo que hago. Bueno, parece ser un bastón para caminar. En realidad estoy haciendo una... varita. Para cerrar el portal. ¿Qué portal? El de la dimensión paralela del que salen todas las citas de Dan. No lo sé, tal vez Tiffany tiene sangre muy caliente. Como un oso polar humano. Por favor, ten más respeto por los osos polares. ¿Nos tomas una foto contra esta pared? Es un árbol. ¿No tienes frío? No, es de piel. Ah. Es lindo. Cielos. ¡Oh, demonios! Está sangrando. Yo solo... Oh. Toma, tengo... Ven, dame tu mano. No, eso arde. No quiero que uses eso. Pechos. ¿Qué? ¿Pechos? Espera un segundo. Parece que eres un niño explorador, ¿verdad? ¿Cómo lo sientes? Bien. Gracias. Sé que es tu amigo, pero ¿no te cansas de todo eso? No lo sé, yo... acepté hace mucho tiempo que Dan tiene algo... que yo no. Oh, vamos. No usas todo eso porque eres feo. Me gustaría saber cómo luces sin las vendas. Solo es un rostro. ¿Qué haces? Cierra los ojos y no los abras hasta que te diga, ¿ok? Ok, señor Seriedad. Estoy hablando en serio. Desearía que pudieras verme. ¿Sabes cómo hacer que una chica se sienta como Helen Keller? ¿Max? Sí. ¿Alguna vez alguien te besó? Una vez. Casi. Estaba en primer grado. Conocí a una chica. Y entonces decidimos que seríamos
el primer beso del otro. Así que le dije que cerrara los ojos. Pero los niños no escuchan lo que dices. No voy a cometer el mismo error que esa niña. Técnicamente no puedes porque tus ojos... ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Siempre igual! Toma, diviértete perdiendo. Espera, ¿ella sabe jugar? ¡Oh, rayos! ¡Es buena! ¿Cómo eres tan buena? ¿Qué? Hola, ¿ya estás en camino? Mi mamá me obligó a hacer limpieza de primavera. Así que por el momento estoy prisionera. ¿Qué? Pero es invierno. Lo sé, ella no entiende las estaciones, así que todos sufrimos. ¡Oh, no! ¿Cómo rayos hiciste eso? Espera un segundo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Discúlpame. Por todo eso, solo dime si quieres venir luego, ¿ok? Sí, hablamos luego. Adiós. ¿Pero usted cree que hizo algo que pudo haber provocado que su corazón se expandiera? Max, ¿pausarías el juego? Necesito ayuda con algo pequeño. Claro, señora Richardson. ¿Qué haces? Te aseguro que ella no nos pedirá nada pequeño. Necesito que saquen el árbol de Navidad. Te lo dije. ¡Ah! ¡Este árbol es una perra! ¡Cállate! ¡Es tu culpa! Oh, ¡rayos! ¡Espera, espera! Ok. Creo que tengo una astilla... Bien, de acuerdo, vayamos arriba. Creo que mi mamá tiene una pinza. Me duele. Deja de llorar. Oh, ¿qué? ¡Maldición! ¡Se quemará la casa! Oh, ¡mamá! ¡Ve a buscar mamá, agua! ¡Ven rápido! ¡Mamá! ¡Ven rápido! Muy bien, listo. Cámbiate las vendas en 2 o 3 días. Te daré una crema antibiótica para que uses a diario. ¿Alguna pregunta? ¿Qué harás luego? Usa cualquier calmante que quieras, pero asegúrate de tomar la dosis correcta. Y si tienes dolor o hinchazón, ven de inmediato. De lo contrario, te veré en 7 días. Espera, ¿te veré de nuevo? Para un control, sí. Rayos. En realidad ella no parece ser tu tipo. ¿Sí? ¿Qué sabes de mi tipo? Bobas. Es una buena gasa, te dio de las buenas. ¿Sí? ¿Sí? Gemelos. No conseguiste su número ni nada. No lo entiendo. ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que te asustarías, mamá. ¡Hey, Alex! Hola. Me atacó un árbol. Qué gracioso. Soy Dan. Él es Max. Trabajan conmigo en el hogar. Deben pasar mucho tiempo juntos. No, trabajamos en turnos opuestos. Tranquila, está bien. Ok, bueno, fue bueno verlos. Que te mejores. Viejo, ¿qué fue eso? Ya vámonos. El foro en internet decía que solo fabricaron 10.000 unidades. Y supuestamente viene con una armadura de orco desmontable, que deberías poder oír.
Oye, papá, cuando tú y mamá se conocieron, ¿cómo supieron que ustedes se gustaban? Llevé a tu madre a cenar. Era nuestra segunda cita. Caminábamos al auto y dijo, Paul, tú me amas, ¿ok? Y así lo supe. Podrías pensar que es obvio que te gusta Alex, pero es posible que ella no lo sepa. Yo nunca dije que me gustaba. Bueno, hipotéticamente, si así fuera... La comunicación es clave con las mujeres, en especial porque creen que los hombres no pueden hacerlo. Y me arriesgaré a decirte que si decides decirle a Alex lo que sientes, te podría gustar su respuesta. ¿Qué habrá en el sex shop de Blech? No lo sé. Probablemente algo muy asqueroso y aburrido. Dildos para perros. Condones con sabor a col. Fotos de tu papá desnudo. Alex, hablaremos de lo que pasó ayer. Dije que trabajabas en el hogar para tranquilizar a mi mamá. ¿Tranquilizar? Sí, los controles le afectan mucho. Y cree que tener amigos es una sentencia de muerte. Le gusta que lave ropa en el hogar porque cree que es bueno y seguro y aburrido. Si tomas tus pastillas, ¿por qué está tan preocupada? Así es como funciona la ansiedad. Ok, lo siento. Está bien. No me digas que es viernes, sé que es miércoles. Es miércoles, sí. ¿Qué es esto? Pasteles para Rosemary. Pero no sabíamos cuál es el sabor que le gusta, así que trajimos varias opciones. ¿Qué sucede? Mira quién vino a verte. ¿Rose? ¿Rose? Yo no puedo verla así. Hola, Rosemary. Rosemary, somos Alex y yo. ¿Estás bien? No está bien. La tienen conectada a esas máquinas. Lo sé, apesta. Pero le permiten estar con vida. No. Apenas la mantienen con vida. ¿Para qué? Un código moral estúpido, porque eso es lo que se supone que hay que hacer. Las cosas son así. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tú puedes ayudarla. Alex, no me pidas eso. Dijiste que no duele. No creo que duela, no parece doler, pero tampoco puedo preguntarles luego de qué sucede. Alex. Sé que piensas que lo que tienes es una maldición.
Pero esa gente que vio tu cara nunca sabrá lo que significa perderse a sí mismo de a poco. Y que tu último recuerdo sea estar en una camilla de hospital. No debería tener que renunciar a su dignidad para morir. Hola, Rosemary. ¿Quieres irte a dormir? Hola, Alex. ¿Estás viva? Hace tiempo que no sé de ti. ¡Yushen! ¡Hola! ¿Cómo estuvo la escuela? Está abatida. Y tu padre se adueñó de la casa. Max, ¿podrías explicarle a tu madre que algunos de nosotros tenemos un trabajo estresante y no deberíamos ser juzgados por atesorar un poco de tiempo libre? ¿Qué es lo que crees que estoy haciendo aquí, Paul? ¡Este es mi trabajo! ¿Y cómo está Alex? No lo sé, no responde mis mensajes. Bueno, como tú ves las cosas, puede no ser como ella las perciba. Ok, bueno, ¿cómo se supone que los chicos sepamos qué están pensando las chicas? No tiene ningún sentido. Si supiera la respuesta a mi casa, no estaría invadida por orcos. Discúlpame por disfrutar de lo poco que me hace feliz. Soy el villano. Max, explícale a tu padre la definición de doble moral. Oh, por Dios, esto es tan estúpido. Solo necesitas dejar de molestarlo y papá, deja de jugar tanto ese juego. No es tan complicado. ¡Ya son adultos! Ajá. ¿Lo ves? Sabía que trabajaba hoy. Debemos asegurarnos de que ya no está con Craig. ¡Demonios, ahí viene! Bonjour, caballeros. Hola. ¿Vieron las especialidades de hoy? No, pero tú pareces especial. Ah, espera, ¿no vamos a la misma escuela? ¿Qué? Deberíamos ir juntos al baile de primavera. ¿Sí? Sí. Recógeme a las 8. Ok. Amigo, ¿qué?
Tú vienes. Espera, no vamos a comer. No, eso es tonto. Vendrás al baile. No, yo pero ni siquiera voy a tu escuela. Eso no importa, viejo. Eres mi amigo. Ve con Alex. Ella no me está hablando, así que... ¿Qué? Dame eso. Hey, Dan, no, devuélvelo. No. Ven aquí. No. No puedes tomar mi teléfono y luego... Oh. Hola. ¿Qué dice? Espera. ¿Qué? Olvídalo. Medicina. No. No está funcionando. Necesitan elevar mi dosis. Pero tu corazón está más grande, ¿verdad? No lo entiendo. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Para qué? ¿Para que te asustes, dejes de hablarme y yo vuelva a vivir dentro de una celda acolchada? Ni siquiera me diste una chance. Y ahora siento que soy el motivo de que todo esto haya terminado mal. Siento que haya sido tan malo para ti. No me refería a eso, Alex. Lo único que debes hacer es cubrir tu cara, Max. Lo mío no es tan fácil. Eso no es justo. Lo siento. Puedes llorar. Esta es la caja de pañuelos más tonta que vi. A mi mamá le gusta esconder palabras de ánimo en toda la casa. Es tierno. Pero en la práctica es... bueno, horrible. Alex. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Puedes donarme tu corazón? O puedes llevarme a ese baile. ¿Max? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Un segundo! Es un disfraz. Sí. Hola. Hey, hola. Oh, permiso. Es la puerta. ¿Qué es eso? Ah, ok. Así que eres una mucama y yo... Oh. Yo soy un perro musical. Un perro bocina. Oh, soy un perro bocina demasiado formal. Bueno, supuse que nos tomaríamos el baile de primavera como la farsa que siempre fue. Bueno, te ves perfectamente ofensiva. Gracias. ¿Y tu mamá está de acuerdo? Bueno, no, pero tampoco puede decir nada al respecto. Es malo para el corazón. Te aumentaron la dosis, ¿no? Estoy bien. Yushen. ¿Qué te pusiste?
¿Está mal que la ame? ¿Quieres bailar? Estas personas no bailan. Se embarazan en la pista de baile. Necesito más desodorante. Eres asquerosa. En realidad, los bailes lentos me ponen muy ansioso. Oh, ¿qué es la ansiedad? Ok, entiendo a dónde vas. Bendiciones. ¿Te asusté? Es cierto. Creo que voy a vomitar. ¿Necesitas algo? No, está bien, ahora vuelvo. Ven, ¿por aquí? ¿Qué es esto? Oh, ¿dónde están los bocadillos? Oh, wow. Hola, Max. ¿Dónde está Alex? Ella... ¡Hey! ¡Valencia! Ahora estoy con Dan, Craig. ¿Este marica? ¿Qué? ¿Quién sigue usando esa palabra? Yo acabo de hacerlo. Ya lo sé, imbécil. Bien. No, ¿eso te pareció gracioso? Bueno, sí, no estuvo tan mal. ¿Y quién eres tú? Oh, claro. ¿Cara de servilleta? Ay, ¿cómo te va con las chicas? Se comenta por ahí que todas mueren por ti. ¿Qué? Nada. Oye, viejo, ven aquí. Eres un idiota, Craig. Oye, Valencia. ¡Alex! ¡Muévete! ¡Por favor, déjame! ¡Alex! Hacia la izquierda.
Si hubiera sabido que te esconderías en el baño, te hubiera llevado a otro lugar. ¿Debería llamar a alguien? Oh, me dieron este botón increíble. Amo la morfina. ¿Puedes mezclar morfina con tus pastillas? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué le hace eso a tu corazón para...? ¿Puedo ver tus pastillas? Quiero ver tu medicamento. ¿Dónde está tu medicamento? Esto es para la acidez. Me mentiste. Estabas a punto de saltar de un puente, Max. No lo hice, yo no salté. Pero querías hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si yo no estaba ahí? Cuando tenía 4 años, me dijeron que mi expectativa de vida era de 16 años. Tengo 17 y no puedo disfrutarlo porque... sé que nunca voy a ir a la universidad. Ni nunca tendré una familia. Y acepté que nunca tendría ningún objetivo. Pero me equivoqué, porque ahora tengo uno. Porque te conocí a ti. Y siento haber actuado como si eso no tuviera consecuencias. Fue muy egoísta de mi parte, y lo sé. Solo quería saber qué se sentía ser algo más que una carga, supongo. No eres una carga, Alex. Yo estuve pensando mucho acerca de esto. Y pensé en distintas situaciones. ¿Cuánto debía esperar? ¿Cómo debía preguntártelo? Max, entiende, no estoy mejorando. No lo haré. Estoy peor y ya no puedo contener a mi mamá. ¿Entiendes lo que me pides? ¿Lo entiendes? ¿Sabes lo que es ver morir a alguien? ¿Tener esa imagen pegada en tu cabeza una y otra vez? ¿Sabes cómo se siente? No lo haré. ¿Cómo es que no tienen más información? ¿Lo dejaron irse solo? ¡Es un menor! O sea, ¿no tienen que llamar a sus padres antes de liberarlo? Sí, sí, por supuesto que lo llamé. No responde el teléfono. Por favor, no me diga que me calme. Mi hijo está perdido. Ok, hay un supervisor con el que pueda hablar. Necesito hablar con alguien que me pueda ayudar. Lo siento, espera. ¿Max? ¿Max? ¡Oh, por Dios! ¡Max! ¿Qué estás haciendo? ¡Max, no! ¡Por favor, detente! ¡Max, por favor, detente, cariño! Okay. ¡Por Dios! Ok. Ok. Lo sé. Oh, vaya.
podrías atender? Hola. Hola. ¿Sigues aquí? Sí. No se sintió bien decir adiós con toda esa gente. Sí, entiendo. Le enviaron esto en vez de velas. Valencia amaba enviar mensajes. ¿Hablaste con Alex? Estuvo tratando de contactarte. ¿Qué, la estás evitando? ¿Eso importa? Amigo, no seas idiota. ¿Idiota? Ni siquiera sabes de qué estás hablando. Alex está enferma, Max. ¿Y la estás evitando? No sé qué pasa contigo, pero lo que haces es horrible. ¿Sabes qué es más horrible? Llevar esto. Todos los días. Y las chicas. Ellas no quieren hablarte. Y cuando encuentras a una que sí lo hace... Mira, sé que esto apesta, pero enojarte por eso solo te quitará la oportunidad de despedirte. Pensé en decorar las paredes. Se sentían un poco vacías. Al fin te bordé como una de mis chicas francesas. Siento mucho no haber venido a verte. Sé que no se trata de mí. Es que... Es que me cuesta mucho decir adiós. Oye... No estés celoso de que sea mejor que tú en morir. Mira. Reina de la morfina. ¿Lo ves? ¿Quién más hará cosas ofensivas como esas conmigo? Solo quiero que todo se termine. Cierra los ojos. Thank you.
Ok. Max, tengo miedo. No lo hagas. ¿No sientes nada extraño? No lo sé. No funciona. Tu rostro es tan... Eres tú. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! Alex, escúchame. Alex, quédate conmigo. ¿Alguna vez te preguntaste qué canción usarían si hicieran una película de tu vida? Esto es para uno de esos momentos en los que todo se descarrila y tu corazón y tu cabeza no pueden más. Todo se desdibuja completamente. Y lo único que oyes es esto.
¿Cómo te sientes hoy? En una escala de 1 a 10. Creo que... como un 5. Esa es una gran mejora. Dime, ¿qué cambió? ¿Quieres decir... desde Alex? Bueno, sí, pero... háblame de ti. El caso de Valencia al fin terminó. El juez determinó que murió por una sobredosis de serotonina, o como dijo el jurado, causas naturales. Así que retiraron todos los cargos, incluso a Craig. Luego del juicio, la publicidad que obtuvo el caso llegó a los titulares nacionales. Esas personas no creían que existiera un chico con una cara letalmente atractiva. Pero otros, de algún modo, sabían o esperaban que yo pudiera ayudarlos. Del mismo modo en que Alex quiso que la ayudara. Siempre creí que mi rostro solo causaba dolor. Pero aprendí que podía usarlo para terminar con él. Aún visito a Esther. A veces pregunta dónde está Alex. Le cuesta recordar algunas cosas. Así que le digo que Alex está ocupada demandando a Daniel Steele por plagio. Eso la hace feliz. Lo último que me enseñó Alex es que quienes pueden ver quién soy realmente no piensan que mi rostro sea lo más atractivo de mí. El amor incondicional es la inmunidad. Y aunque nunca pueda vivir completamente sin vendas, encuentro momentos con las personas que importan. Incluso mis padres están más unidos. Hallaron la forma de encontrarse en el medio. Entonces, ¿ahora qué harás? No estoy seguro. Quizás vivir sin esto. Es un gran paso. ¿Crees que podrías hacerlo? Lo intentaré.